Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Overwatch 2. Vamos a reaccionar a lo que fue este tráiler de la temporada número 3 de Overwatch, ¿vale? He de decir que yo vi esto cuando estaba en el trabajo, se me escucha a través de la llamada que tuvimos por Discord con mi hermano, que ahí estábamos viendo con él lo grabó, ¿vale? No puso camarita, no puso nada, así que está bien simple la reacción, pero van a poder escucharnos tranquilamente y bueno, escucharme a mí más o menos, porque bueno, el micrófono de los audífonos, del teléfono, así que no sé cuánto, pero se me escucha. En inicio vimos este tráiler en inglés, pero yo aquí en el video les pongo el tráiler en latino tranquilamente y ya luego lo vamos repasando y ya eso ya es del video, la pantalla de mi teléfono, bla, yara. Así que sin más extenderme, vamos a la reacción. Ya. Se viene. El camino te forja. Qué hermosa. Y el espíritu te pone. El cabello largo, bueno. Oh. Amaterasu. Dinamita. Oh. Por eso el año chino fue una mierda, po. Sí. Y todas las skins de Año Nuevo Chino están aquí. Justo en el bien. ¡Oh! ¿Cómo estás, Jay? Los eliminamos, Snowball. Iluminaré mi propio camino. Hazme salir. Me va a doler la tienda. Te reto. No, ya. No, mapa de control. Esto. Venir a la Antártica. Ajá. Imparable. Oh. Nueva play of the game. Una play. Eso fue genial. Creo que esto también. Bueno, está genial la skin de Kirito. Me gusta el de. Oh, no. Ultimate Valentine. ¡No! ¡No te creas! Bueno, el bajo Pashimari, ok, pero weón. El Doof is One Punch. ¿Oh? Era invisible. Era invisible. No te creo que el Doof is. ¡Qué bonito! Ahí están las tres hijas: Amaterasu. Era. La otra era Tsukuyomi. Tsukuyomi y no sé quién más. Namo. La Kiriko hermosa. Vale, la Kiriko preciosa. Me encanta. Bella, bella. Ahí están todas las skins del Año Nuevo Chino, pues, weón. Esta es de Halloween. Esta es de Halloween. Sí. Pero de. No creo que sea tan de Halloween. Es como un Reaper. Es como un Reaper de Halloween, ¿no? Pero claro, no es Halloween. No, que pesa de Halloween. No es Halloween. No. Pero igual es tío. Es que por el gorrito parece un brujo, no más. Moira. Mi Moira bonita. Venyata. Flash. Dios. Dios mío. Lo puedes ver, después las skins más a detalle en la parte de acá. Pero te das cuenta el que dice es que esas cuatro están en el Battle Pass. Sí. Y las otras son de tienda, ¿no? La de nivel 80, 40, 60, 40 y 20. Y esta es la tienda. Flash. Ash Oni o algo así parece. Oni. Es una Oni. Dios mío, creo que. Esa es. No, es Brigitte. No, es Mei. Son. Ah, no, señor. Ya te vi. Ah, ya, allá al otro lado. Genji Diva. Ash y Mei. Ash y Mei. Me va a doler el Genji, la Diva y la. La. Y la regalé. A ver, ahora son $15, se supone.
Daquito. La península antártica con los pingüinos. ¿Puedo llevar un pingüino? Yo también creo que es el Play of the Game. El Kitsune sigue igual, no le hicieron nada. No, sí tiene unos pequeños detalles de Kitsune. El Doomfing One Spot Man, weón. Sí, eso es Play of the Game. Y, la, y el Hanzo también, esa cosa también es Play of the Game. Y aún no me creo que haya hecho colaboración con One Punch Man. Bueno, de todo lo que podían hacer era la mejor colaboración. No, y como te explico, man, dijeron que iba a haber el tema de hacer colaboraciones a los Fortnite, con series y con tal. Pero me gusta que es que literalmente es Buffy con el traje de Saitama. Ajá. No es literalmente vamos a meter a Saitama. No. No, es Buffy con el traje de Saitama. Y luego llega Genji con traje de Link. O bueno, con traje de Tanjiro. Con traje de Tanjiro. Más creíble. No. Oh. Sí, eso es lo que más. Y Kiriko con la skin de Naruto, güey. No manches. Lastimosamente sería como Sakura, en verdad. Sí, no, sería como Sakura. Pero, bueno, ¿cómo esto? Pero... Lo veo venir. Una diva Gundam. Oh. Ya, continúa. Bueno, o diva Transformers. Y vuelve el Fatimari. Me sorprende mucho que regrese el Fatimari. Fatimari quiere decir que van a aprovechar viejos eventos. Ajá. Van a aprovechar viejos eventos porque esto ya estuvo en Overwatch 1. Uh-huh. Entonces puede ser que vuelva a Navaster y Banano Cola. ¿Qué más será? Yo creo que tengo que hacer. Bueno, esos desafíos. Claro, los desafíos. No sé si será tan bueno que vuelvan los eventos, porque para algo hicieron la cuestión de revista. Ten en cuenta una cosa. Remixiaron skins. Sí, pero una cosa eran las skins de desafío por de tiempo limitado. Ajá, pues sí, pues eso lo sé. Si lo, por eso las pusieron en los eventos remix. Pusieron 3 skins en cada evento remix. A ver si vuelve Lego Bastion. Mira que vuelve Lego Bastion. Ya, continúan. Con Play of the Game de armable. Bueno, la Overwatch World Cup. No, esto es la Overwatch World Cup. La mundial. Uh-huh. Es raro, se ve raro la pintura. Con los colores de este país. Este Sigma es nuevo y la sombra también. Y el esto también. También son muchas skins nuevas, weón. Hay muchísimas skins nuevas. Uh-huh. Y me sorprende mucho el. Tú puedes. El bueno, lo único que no se le ve es la cara, que es lo único que tiene de carne. No, es casi vi. Casivito. Bueno, casadito. Casi se ve. Casi se ve. Ojo, dos skins de Sigma. Es un apicultor. Sigma apicultor y Mercy abeja. No, perdón. Mercy abeja no. Reina abeja o avispa. Reina abeja, avispa. No, sí, abeja. Reina abeja puede ser. Ay, Sigma está genial también. Hermoso el trozo. Niña hermosa. Y bueno, Junker Queen. Y la Junker Queen. La Junker Queen de Kiss. Me va a doler mi cartera. Que no tengo. Que bien que empieza a hacer doble turno. Bueno, voy a sacar mucha plata. Mira, cambia el Kitsune. Sí, cambia el Kitsune.
tiene flamitas de escudo. Pero es muy poquito, no se alcanza a notar. Ay, pero igual casi no se nota, pero igual no importa, me gustan esos pequeños detalles que le agregan. Si le hubiesen cambiado el color por la skin de Kiriko, hubiese sido más god. Imagínate el kitsune moradito. O el kitsune amarillo, y luego pues el otro del kitsune azul. Piénsalo un poco igual, porque no pueden darte tanto lujo, porque el enemigo siempre va a ver el kitsune rojo. El enemigo, pero que lo van a ver. Pero da igual, pues tú eres el que compra el skin, tú eres el que quieres verlo de colores. Exacto. Bueno, compra, consigue el skin, tú quieres verlo de colores. Es que el kitsune siempre le ponen pequeñas cositas, porque por ejemplo en el primer pase, el kitsune tiene chalequito con la skin esta que no te gusta, y la skin de bruja tiene listones rosados. Bueno. El de Visual Gay creo que no cambia, creo, pero te digo que son pequeños que te tienes que lograr el kitsune, y eso me gusta, y este está hermoso. De momento solo le han dado skins míticas a los personajes más importantes o que han vendido más. Genji, en Overwatch 1, Junker Queen, que la rompió cuando llegó, y ahora Kiriko. Está muy fuerte. Bueno, como suelo hacer, te va a venir sorteo de un pase, como de costumbre. Voy a hacer el sorteo. ¿Va? Así que, por lo que estén viendo esto, atentos ahí, que voy a hacer el sorteito del pase, porque esto, la verdad, se ve muy interesante. Además, ahora el pase te va a otorgar moneditas para comprar cualquiera de esas hermosísimas skins de todo el pegotero de skin que mostraron, para conseguirte alguno de más free, ¿no? Más free. Tienes que gastar tanto cash. Al menos una te vas a poder comprar gratis con el pase, si lo completas. Claro. Son 1500 monedas, ¿no? Te dan el pase gratis, te va a dar 1500 monedas. No, el pase para los premium. Ah, sí, el premium tiene 500 más. Le van a agregar 500 extra. 2000. Así que eso. Así que, y ojo, que una cosa es que la skin cueste eso y lo otro es lo que cuesta el paquete. Ya, sin más, hasta ahí. Hasta ahí, gente. Esperamos que hayan disfrutado de la reacción y nos estamos viendo en la próxima. Si no, por favor, apoyen un like, dejen un comentario, suscríbanse a estos chicos, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video y nos estamos viendo en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Fuera. Hola.